Hola y bienvenidos fans de Herbia Games, soy Leo, estamos aquí en Solasta, Crown of the Magister, para jugar un episodio más, un día más para jugar, porque me apetece mucho, me apetecía mucho, de hecho no puedo estar en directo, solo puedo estar hora y media, así que he dicho, pues voy a grabar, que luego no lo va a ver nadie, ya lo sé, pero me apetece jugar. Así que vamos a hablar con el primer scavenger, que tiene info para nosotros. Look who's here, the Sorak hunters themselves. It's Merton, right? Arwin Merton. Damn right. First scavenger? Where does that come from? Long story, kid. Short version. When we started crossing the marches to the Badlands, I was one of the first. Now, I'm just the ugliest one left standing. What should we know about the Badlands? Any advice? Bring a good cleric with good healing spells. Oho. You'll need them. You're a legend. Why do you seem so sour? Sour? It's this ale that's sour. That's all. Sour, que es como sin sabor, insípido. Paying no sé. Clueless kids like you to go and get killed in the Badlands. But they're not asking good old Arwin. No. Go figure. It's because I got them figured out. Figured out how? The Legacy Council is full of it. Acting all united and lovey-dovey while they plot to rob each other. Mm-hmm. Wouldn't surprise me if some of them were even Soraks in disguise. You know they can shapeshift. Es que desde Solasta, porque lo he leído, decían que que esta campaña, esta aventura es como el es como un preludio, ¿no? Que estos no son los héroes de Solasta. Aquí me recomiendan nivel 4. No soy nivel 4, todos somos nivel 3. Así que no vamos a ir, porque soy inteligente. Y sé que no soy mejor que lo que me recomiendan. Vale, pues supongo que nos tenemos que ir, ¿no? A... ¿Cuál es la misión principal? Me perdí un poco. Report the Council. Recorto de Council. Ah, vale. ¿En serio? ¿Reportar qué? El concilio es aquí, ¿no? En plan, ¿nos deja entrar? Greetings, Sorak Slayers. Hello. Ahora nos llaman así. I am Hello. Halman Summer of the Guild of Antiquarians. I'm instructed to invite you to visit us at the Embassy of the Snow Alliance. You're based at an embassy? I thought the council was neutral. We don't have a house of our own in Kaer Kiflin. Unlike the Tower of Knowledge, how about that for neutrality? Anyway, we'd be interested in any antiquities you might bring back. We pay very well, even for things you might think are worthless. Like the scavengers? The scavengers? Well, they'd sell an antique emperor's sword for its metal value. But we can offer more than gold. Antique magical items, for instance. You'll never find their like elsewhere. Good to know. Thanks for the invitation. Ya empiezan, ¿no? A estos no les molará. Pero esta gente no. Claro. Honorable council members, please take your seats. Ah, our crown bearer is up again. Crown bearer. Lord Danantar has the floor. Thank you. I have confirmed that our deputy is indeed magically attuned to the crown. It is an uncommonly powerful attunement, unlike anything I've seen. I strongly recommend against forcing separation. Chancellor Gorm's daughter? Hostia. With the council's permission, I'd like to try a little experiment. I have here the gem that Captain Merrin recovered recently. I have reason to believe. No sabéis coger las cosas con las manos, ¿eh? Hostia. As I suspected, it belongs to the crown. What have you done? Commander, take her Royal Highness to safety. No, wait. ¿Se ha colocado en la corona? Oh, vas a tener una visión, ojo. What? Hostia, qué iniciativa de mierda. Héroe desconocido. ¿Y este? Ah, oh, hostia, un montón de magos, tú.
Tiene como un huevo de vida, ¿no? ¿Ha pegado dos? Ha pegado dos. 140 de vida. ¿Qué tenemos? Es un mega paladín. ¡Oh! El castigo. Vale, voy a poner escudo de fe. Con la adicional. Mi poder es. Ah, vale, imponer manos. Ah, el mago. Entiendo que no puedo ganar. Ah, están entrando cada vez más Zorax. Pues este es que tiene dos turnos. Tiran más 12, ¿eh? Y con 17 falla, claro. Ah, están entrando cada vez más. Sí, no, entiendo que seguirán viniendo más y más y más y más. ¿Cuánto me dura el escudo de fe? Hace de 24. Vale, Branding Smite la tiro a la siguiente. Le meto un. Ah, eso impacta. Eso no. No sé si que impacta. Ah, no, 22 falla, claro. Tengo 24 de AC. Eso impacta. Va a morir, entiendo. O sea, no puedo hacer nada. Joder. He perdido el escudo de fe ya. Entiendo que tiene que morir. Es decir, es un mega, hiper, giga paladín, pero. Nivel 3, ¿eh? Ojo, ¿eh? Venga. Tremendo ostión. No creas, ¿eh? Que. Tiene dos ataques y me lo estoy perdiendo. Mejor tiene dos ataques y me lo estoy perdiendo. No estoy enterado. Parece que voy a morir, o sea, madre de Dios, o sea, voy a morir. Cada uno de estos tiene dos ataques. No tengo la defensa de ellos. Ah, el otro es Zorak. Me puedo poner a supercuración, pero es que no veo para aquí. Claro, puedo. Esto me recuperará un montonazo. 50. Ah, ¿ves? Puedo atacar con mi adicional. Vale. Sí que podía atacar dos veces. Defiende a los magos con tu vida. A lo mejor tendría que suicidarme. Ah, vale, no. Había que aguantar. Pues muy justo, ¿eh? Y ahora contarás tu visión, ¿no? Are you going to faint again?
Ooh. I just had a vision. What? A vision? In an instant? I was fighting Sorax, but I wasn't myself. Then who were you? A paladin. Powerful. From Tiamar. That is unsettling. Let the Crown Bearer and the other deputies follow that quest. Find the other gems if you can, but keep us informed. In the meantime, we will formulate a response to the Sorax. Let's vote. Delegates? Me gusta que sea súper genérico, en plan. Your Royal Highness? Encuentras un. Te mandan una misión random. Encuentras un objeto místico y descubres que está relacionado con el mega pasado y ahora tienes que ir a. Luego cuentas con el concilio, es también lo típico, ¿no? They should go and find the diamonds, the gems. So resolved. Let it be recorded. Thank you, honored delegates. The council is now in recess. Ole. What was that? You had a vision. I can't explain. I just feel it. Mira, tiene, ay, tiene anyway, la gemita. We have a new mission. All right then. So where are we going, Crown Bearer? I think the crown knows. Eso es el Game Master diciendo, la corona te muestra visiones de una tierra lejana. Oh. ¿Este tío es nuevo? There's life yet, adventurers. Maraiki, smile on you. Lady of Life. ¿Qué? ¿No tiene cuello este señor? Está mal hecho. We do require. Está mal hecho, señor este. Nada, lo típico, ¿no? Esto no sé. Te juro que supongo que todavía no hemos encontrado a nadie que sea literalmente un. No podemos entrar en estos sitios, ¿verdad? ¿O sí? Ah, viaje interrumpido. Ah, nos hemos encontrado con alguien de camino. A word, please, deputies. What's up? What's up? What's this? A command word to teleport your party to the city's imperial gate. Oh. Teleport. We can't do that, I'm pretty sure. Well, word is that in the Badlands, you may come across functioning major gates. If you do, use this command word and you'll be brought back here. Ah, take note of any command word on the gate you find, and you'll be able to return there the same way. That's fantastic. Don't get too excited. So far, no one's found any. Oh, right. Thanks anyway. Que, o sea, nos ha dado. Senior deputies. Esa. You too, Captain. No me gusta esta señora, ¿eh? Spectu. Habla con. Pero nos ha abierto una side quest. ¿Hablar con quién? Merton Secrets. Esto no lo puedo traquear. Esta no lo puedo traquear, ¿no? Porque no hay nada. Esto no es ir a ningún lado. Esto es. Ah, espera. Ahí. Vale, a ver. ¿Por dónde estaba yendo? ¿Hay algo aquí arriba? Ah, no. Ah. Vale, pues no tenemos destino, claro. Okidoki. Ah, there you are. Clear skies, my friends. Someone came to see you. Me? Oh, sí. Who? An old acquaintance, I gather. Master Dakin. He said he'd wait for you at Sunblaze Court. Oh. Thanks for the message. Stay in the light. Everything all right? Like she said. An old acquaintance. Hmm. Vale, pero esta la tenemos traqueada. Ah, vale, esto no es nada. Esto es simplemente que no hemos. ¡Eh!
Master Darkin, este es el... No, si salir no saldré de aquí, ya verás. Este es el anticuario. ¡Oh! Utiliza las propiedades de... ¡Oh! ¿Pero qué dices? ¿Que tiene poder en la corona? You came. I wondered, considering your new rank. How are you, Master? Ah, es mi jefe. It's nice that you pretend to care. Are you going to hate me forever? I don't hate you. I just, well, it was your right to leave and. PNJ de tu trasfondo. Even if it wastes your academic talent. It serves me well, thanks to you. Maybe. Still, I'm without an assistant. Times have been hard. The guild offered me a posting. South. You're not getting your department chair? Evidently not. Unless I can make a major contribution. That's why I wanted to see you. I heard you went to Kerlem in the marches. No querrás pasta. That's right. There is an old Tiermarian tower there. Oh, yes. Very impressive, too. Ah, la torre, ¿no? La que estaba tumbada. If I could just explore it, bring something back, something the guild couldn't ignore, I would have a chance at this chair. The scavengers say it's safe now. I can go. But once there, I'll need, well, some specific expertise. And that's us. It could salvage my career. Of course. I owe you that much, Master. Thanks. Find me at Kerlem, then. I'll be ready. We'll see you there. Stay in the light, Master. Que vamos a caerle en este para hablar con nuestro maestro. Ah, se ha ido. No esperado. A ver. Entonces, el Melton Secret este... Maybe something will come up if he really did used to be famous. Honorion Masters... Sorak Relic. Sorak Relic no. Vale. Esto no me dice qué dificultad de misión es. No puede ser muy alta, ¿no? ¡Hostia! Vale. Nos viene de paso, Kerlem. Venga. Sí, hago siempre el viajecito normal. No hace falta hacer el... No hace falta hacer el lento, ¿no? No sé. A ver, tengo mucha comida. Podríamos hacer alguno rápido de vez en cuando. Pero eso es que nos atacan mucho más. ¿Idria reza? ¿Idria religiosa? Bueno, no lo sé. Ella era rollo... En su trasfondo era rollo alguacil o de la ley. ¿En serio? Dos randoms. ¿En serio tengo que luchar? A lo mejor son magos mega... Son dos mierdecillas. O sea, me los voy a cargar. Ah, vale, que nos han sorprendido. Joder. Tonto. ¡Au! Es una desgracia. Claro, no llego a subir. Tienen bastante vida. ¡Oh! ¿Llego a subir? Si utilizo mi acción adicional para correr, no voy a llegar. Bueno, sí me cambio a la ballesta y pego un virotazo a este de aquí. Well struck. Fuck, está vivo. Tonto. Joder, qué malo sois. Este tiene hechizos
Que no me consuman. Bueno, me da igual que me consuman, ¿no? Es que no, no quiero, ¿eh? Si no... Espera, porque he perdido el martillo. ¿What? ¿Cuándo me quité el martillo? Ah, vale. Mierda, esto ha contado como interaccionar con el objeto, ¿no? Pues entonces, a correr. Intento subir como bien pueda. Joder. Cuánta vida, tú. Nobody has your skills. Bravo. No tiene nada de... I won't miss next time. Pero bueno, con ballesta... Ah, vale, vale, me ha pegado con la espada. Yo decía, con ballesta a corta distancia tira con desventaja. Cabrón, tiene dos ataques de doble. Dale, adeus. You suck. Exagerado. Ay, qué mal. More coming your way. Que tiene mucha vida, ¿eh? Ahora ya está. Espías. Espías, espías, espías. ¿Por qué ha bajado? Ah, para colocarse en la posición exacta de... Vale. Ah, ya no podemos seguir el... Bueno, pero podemos irnos, ¿no? Oye, ¿qué hace la corona? Una carga. Resucitar. ¿Y? Ah, vale, no, esto es bebé poción. ¿En serio? Me permite hacer una resurrección al día, ¿no? Entiendo que es una carga diaria. Eso está bien. Cuanto menos bueno saberlo. Llevaremos a nuestro maestro, el mago. Va a ser un mago absurdamente poderoso. Los hechizos nivel 12 y esas cosas. Nivel 9, ¿no? Es el máximo de los conjuros. Tío, cuánta gente hay aquí, ¿no? ¿Pero esta gente es buena o mala? Ah, vale, que esto es ya una ciudad con gente simpática y tal. Por cierto, necesito recargar flechas. Y debería ponerme las estos así, por si en algún momento tengo que cambiármelo para las flechas de fuego, tenerlas ya puestas. There you are. You ready for this? I am. Any idea how to get up there? One or two. I tried to think of a way, but still this place is incredible. Sí, pero si lo conseguimos ya. Did you notice that there was a minor gate just here in the courtyard? Ah, es verdad. As a matter of fact, I did. Let's get to it, if you don't mind. Ah, ¿esa es la puerta? Oh, nani. Espera, ¿cómo?
No, si es que no, no hay camino. Ah, vale. Bueno, no lo sé. Este es un tío que vende. Pero vende pociones, o sea... ¡Ah, no me sigue mi compañero! Gamberrazo. ¿Esto está vacío o...? ¿O hay chungo? Me cachis. Casi que no, no hay monstruos. Oh. ¿Qué haces? Anda. Con que llegue alguien, vale, ¿no? O sea, los restos se te transportan. ¿No? Tenemos que estar todos. No sé por qué me suena que en algún momento de esto entramos, estábamos en la torre, por eso dijimos, no, estamos dentro de la torre. ¿What? Ah, le he dado dos veces, ¿verdad? Sí, sí que le he dado dos veces. Ha contado como que le he dado dos veces. Bueno. Hostia. No, no. ¿Y tú llegas? No, esto está demasiado... Eso es un salto ya muy grande. Ah, pero hacer esto no. Ah, vale, que como una escalerilla. What strength. Hostia. ¿Ves? Dice armas que necesitan un catalizador. Pero no, no sé qué catalizador. No creo que llegue allí. No ha mejorado mi capacidad de salto tampoco. ¿Qué dices? Hostia. Vaya. Bastante mal. Bastante mal. No esperaba esto. ¿Le doy a algo? No. ¿Todo esto es de toque? No tengo... Me he quitado el... ¡Ay, me quité el spell focus! Me quité el catalizador, estoy imbécil. No me puedo creer, ¿me quité el catalizador? No tengo, no puedo hacer... No puedo creer que esto haya pasado. Bueno, me lo ha dado una piedra.
Joder, mira dónde está. Claro, es que ha ido el pícaro. Y el mago además está en la mierda. Claro, si es que no veo a nadie. Madre del amor hermoso, qué mal, ¿eh? Yo que iba a saber que iban a aparecer monstruos, ¿sabes? Voy a utilizar la acción adicional para correr. That's impressive. Que encima son gigantes, ¿sabes? Vale, a ver. ¿Qué era? Cuerpo a cuerpo, cuando las arañas están paradas, mal, ¿no? ¿Y esta es fantasma? Esta es fantasma. Las fantasmas tengo que matarlas con... Vale, ¿esto qué significa? Ah, vale, ataque de oportunidad. ¿En serio? ¿Estábamos a toque? Vale, desventaja en... Es que es desventaja en todo. ¡Wow! 25 de daño de veneno. ¡Wow! 25 de daño de veneno. ¡Wow! Esto es un no muerto. No lo sé. Puedo infligir heridas. I'm unbeatable. Madre mía, tiene como 30 de vida. ¿Qué? Que tiramos con desventaja cuando están ahí colgadas. Que tiramos con desventaja siempre, entonces. El mago se muere, ¿eh? Sin haber podido hacer nada. Madre del amor hermoso. Estoy pensando. No, es que no me interesa eso. Podría, espera, podría intentar. No, no, no. Unas manos ardientes. Darían bien. No sé si esto impacta o no. Solo a una. Y encima la ha superado. Estoy muerto. Voy a perder, tío. No me lo creo.
Es que, claro. Todo tira con desventaja a las criaturas que están pegadas. No quarter given. Voy a perder, De hecho, eso me hace pensar. Voy a cargar el último guardado. Ya, y avanzamos. Pero es aquí seguro, o sea. Es al comienzo del combate, ¿verdad? Vale, a ver, un momento. ¿Cuándo ha sido la anterior? Antes del combate de las... de los espías. Prefiero repetir ese. No entiendo que sí, ha sido antes del... antes o después, ¿no? Después, vale. Espera. Estáos quietos todos. Tú coges y ya está. No, lootear todo, no. Aquí quiero yo espadas y basura. Vale, hagámoslo bien ahora. El problema es que eso, no nos hemos mantenido. No sabía que había, que iba a haber enemigos. Pensaba que no. De hecho, hasta aquí no ha habido, claro. Entonces, este camino estaba liberado. Uy, por cierto, esto me recuerda. Que tú puedes venir a echar tu hechizo a eso. Ajá. Nada, muy increíble. ¿Estas son misiones random? Ah, vale, no, scavengers. Clear skies, friend. Clear skies, deputies. How's business been since we cleaned up the place? Not bad. Some folks are starting to explore a little further. Though this Sorak attack still has people nervous. Hmm. Still, there's been no sign of them since. So, we mostly pretend it didn't happen. Good for you. What's your name? I'm Bertram. Good to meet you, Bertram. ¿Por qué me señala quién no es? Oh, vale, perfecto. Es que me manda aquí, me marca aquí, pero no hay un camino, claro. Bueno, esto ya lo hemos visto. No dice que vayamos aquí. Cuenta una manera de subir a torre. Si no puedes, tendrás que... Ah, para llegar allí tendrás que volar o algo. Hostia. ¿Tengo levitar?
No me lo aprendí, ¿verdad? Tengo algún... Scroll of Revify. Identify. Burning Hands. Lesser Restoration. Healing Word. Spiritual Weapon. Revify. Spear Climb. Identify. Magic Missile. Magic Armor. A ver. No lo tengo. Debe ser uno de estos. Claro, no lo tengo aprendido. O sea, ¿qué quiere que suba hasta aquí? Volando. No tengo un hechizo de volar. Así que no podemos, no podemos subir. Vale. Necesito poder volar. Nos podemos ir. Necesito subir de nivel para cogerme el volar o... A ver, ¿hay algún campamento aquí? ¿Donde poder descansar? ¿Tengo que irme hasta aquí en serio? Ah, The Path is Blocked. Vale, pues... Que le den por culo. No sé, pues ya, ya volaré. Ahora mismo no sé, no sé volar. Por cierto, lo de antes. ¿En qué momento este señor ha perdido su... Aquí. ¿No? Ah, ¿no? No tenía... ¿Qué pasa con mi amuleto? ¡Lo he vendido! Como un retrasado. Tengo que comprarle un amuleto a cualquier... A cualquier random. Ay, Dios, no me puedo creer que haya, haya vendido sin querer mi catalizador. Pero suena que es lo que ha ocurrido. Spell Focus. Ah, poción de volar. 500. Pergamino de volar. No tengo 500. No puedo conseguir 500 con todo lo que tengo. 64. Una cosa vale 750. Vete a tomar por el culo. Y no vendéis aquí. Esto me vale para un clérigo. No creo. O sea, tenéis pergaminos de volar, vale. 500 monedas. Madre mía. Bueno. Pues no vamos a ir. Estas son las ruinas. Vale, estas son las ruinas que ya hemos visto. Y esto está hasta allá. La localización de la gema. Lo del nivel 4 tampoco lo hemos... No sé dónde está. Esto va a ser un viaje largo, así que... 9 días. Un viaje normal. ¿Tengo comida suficiente? Fíjate que eso es algo que ahora mismo no pienso... Ah, se va revelando el mapa a medida que caminamos, que andamos. Y fue para eso que caminen de 8 a 4. ¿Eh? Hostia. Cosa, ¿eh? En muchos sitios, pero como no está en... 3 fanáticos del culto.
Lo bueno de estos combates es que podemos tirar un poco lo que queramos de... de hechizos y mierdas. ¿Eh? Porque vale, porque estamos sorprendidos. Siempre estamos sorprendidos. Son magos. Son clérigos. Eso es una saeta guía. A ver, nos llama sagrada. Menos mal que eso es una llama sagrada, tú. Intenté estar bien escondidos, ¿eh? No llego. Y él tampoco. Y él tampoco. Bien hecho. ¡Ah! ¡Oh! Espera, 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 espera. Ah, mierda, qué mal, no lo había visto. ¡Qué mal! Vale, bueno. ¡Uy, no! Ya no puedo interactuar con objeto. A veces no sé por qué tiro con desventaja. ¡Oh! Así me ha hecho un... You'll die like the rest. Con qué me ha... ¿Con qué? No entiendo. Modest success. Go to hell. Hostia. El pedazo. ¿Esto qué son? El golpe necrótico, ¿no? Los 3 de 10. Bueno. ¡Ay, no! ¿Qué es? Me flipa, tío. He perdido el spell focus. Bueno, o me vale la bolsa de componentes. Tendría que haber comprado la bolsa de componentes. Saeta guía. Ser capaz de matarla. ¡Ay, no! Joder, me he quedado en nada. El sneak attack. Espera, me voy a mover hasta acá. Con el can in action. Voy a... dash. ¡Ay, calla! Y ahora con la adicional no puedo hacer nada. Estoy tonto. Fallado. You cannot defeat me. Bueno. Oh, Dios, no me lo creo. No me lo puedo creer.
Ajá. Bien. Eran todos clérigos, así que tiene sentido. Oh, mira un orbe. Esa puede estar bien, ¿no? 12, a ver. ¿Es la misma? Oh, ¿en serio? Eso no lo sabía, espérate. Ritual, identificar. Quiero identificar la armadura. Ah, vale, es un más uno. Eso es porque hicimos lo de... encontrar magia. ¿No? ¿Puede ser? No sé. Muy largo este viaje está siendo. ¡Hostia, la comida! Claro, una unidad por personaje, por descanso largo. Y no estamos encontrando comida nueva. Estamos impedidos por fatiga. Están cansados. Frescos. Estamos muy lejos, ¿eh? ¿Qué son goblins? ¿Puedo escondernos? ¿Esto es una tirada? Vale. Otra vez nos quedamos parados a un día. Vamos a encontrar algo de comida. Vale, para adentro. ¿En serio? ¿Un día más? Esto ha sido porque te ha apetecido, ¿eh? No queríais entrar. No queríais entrar de noche. Que no se aclara. Que da vueltas. Qué miedo esto, ¿no? Esto no va a estar bien. Aquí va a haber de todo. Bueno, no me fío. Vayamos con cuidado. No muertos. ¿Los hemos visto? Gems in the castle? Maybe. It's in that direction. It's a good sized castle. A garrison of 24 at least. We're not getting in that way. Could we climb up? It's too open out here. We'd be easy targets. We'll have to find another way. We could just show our legacy council credentials. Assuming their law-abiding folk will respect the council. Not too many of those around here, I'm guessing. Vale. Entiendo que ir a la cabeza es la opción mala. Pero se podría, ¿eh? Está la puerta abierta, pero madre mía, aquí la que hay aquí. La que hay aquí. Oh. Pond. ¿Pond es fuente? Uy, hola. Who's this? Seems to like wolves. Could be a ranger. Could be a werewolf. Could be something else. Let's kill him. Stack to him. Venga, vamos a ir de buenas. It can't hurt to ask. Sí, ya nos mata. Nos ha visto, o sea, tampoco es que podamos. ¿Me recuerdas a alguien a quien conocí? Mierda. Hello. We come in peace. Can we talk to you? Joder.
You come in peace, do you? Then you're the only peaceful things here. Go in peace before I get tired of being peaceful. Joder. Keep away from my home, strangers. Oh, espérate. No me parece justo esto. Que yo quiero ir de buenas. Tenemos que estar todos. Bueno. Ay. Debería guardar más. En plan. Bien. Pero bueno, mi comida. No hemos identificado la armadura, pero bueno, da igual. Porque es que he fallado dos tiradas, tío. La de percepción y la de amigos, y ya no somos amigos. No quiero matar a un señor random. Muy mal, D&D. Si yo quiero... joder. Ah, vale, estos no puedo esconderme. Este es un pavo con cuatro lobos. Estamos otra vez en las mismas. Venga, ¿por qué no? Cazador. Que vienes a cuerpo a cuerpo. Okay. Bueno. ¿Quién es? What? ¿Por qué siempre tiro con desventaja? Independientemente de lo que haga. No entiendo. ¿Por qué tiro con desventaja? Bueno, ellos también. Ah, ¿por qué de noche? Como es de noche, estamos todos ciegos. Pero hermano. Basta ya, ¿eh? Como es de noche, estamos todos ciegos. Sí, debe ser eso. Alguna buena tenía que haber. Entonces confiamos en los casters, porque... Ahí, para vosotros. Bueno, eso ha pegado. Sí, claro. ¡Uy! Eso no te ha gustado, ¿eh? ¿Y esto? Esto no requiere...
Venga. Oh, oh, bad luck. Ahora este sí que nos ve. Ah, me ha tirado al suelo. Au. ¿Cuántos golpes pegaba este? 200. Au. Joder. Joder. ¿Esto qué era? Contra un... No, pero es un ataque. A cuerpo a cuerpo. Ah... Ay, no, esto es al toque. Te levantas tú. Me preocupa menos el lobo, la verdad. Me voy a poner al lado para que luego ya tenga el furtivo. Me parece alucinante esto, ¿eh? No tengo nada en las manos. Estamos en la oscuridad, somos todos idiotas. Pasa que si te meto te va a clavar un furtivo, eso, de eso no te salva nadie. A lo mejor no te impacto, pero si te meto te va a meter un furtivo que no te lo vas a ver venir. ¿Mata ya? No. Menos mal. Menos mal. Dale. Que empiece a pillar un poco. Sí que es verdad que algunos combates son un poco largos, ¿eh? Ay, no, no estoy pegado. Madre del amor hermoso. Venga, mete el furtivo. Uy, no la ha metido. You'll die like the rest. ¡Hala! Joder, qué pereza. Bueno, piel de lobo. Nada más. ¿El cazador no tenía nada? Bueno. Lástima. Que claro, el tío este tenía un descanso largo al lado. O sea, quiero descansar en su casa. Pero si no me deja. Venga, por favor. No te esperes a las 4. Que se va a esperar a las 4, no lo entiendo por qué.
Llega hasta allá y se espera un día más. ¿Por qué? ¡Ah! Oh, perfecto. Ability score, bonus feat. Increase su ability score by choice by 1 point or one single by 2 points. Select an additional feat for your character. Que es un... Ah. No sé. Hostia. Cuando utilizas tu ataque con una arma de dos manos, puedes utilizar una acción bonus para hacer un ataque rápido, haciendo un D4 adicional más tu fuerza. Son D4 más 4. Ojo, ¿eh? ¿Hay alguno de disparar a distancia? Que no tengo ni idea. Armor Master, más uno de CA. Ambidiestro, más uno de destreza. Puedes utilizar dos armas. Incluso si no son ligeras. Ojo, ¿eh? No hay nada para... Es que... ¿Ves? Cuando vas a ser golpeado, cuando llevas un arma dual, puedes utilizar tu reacción para conseguir más 3 de AC. Más una destreza más de 20, ignoras 3 cuartos de la cobertura con tus ataques a distancia. A ver, puedo utilizar tu acción adicional para tomar puntería desde el final del turno. Tu arma a distancia no tiene desventaja o ventaja, independientemente de las condiciones. Esto está bien, ¿eh? Esta puede estar bien. Para criaturas y tal que sean un asco. Vas a coger el vamos a coger esa, ¿eh? Ability score, lo mismo, ¿no? Bonus fit. Es un poco lo mismo, ¿no? Ambidiestro, Armor Master, Kido Ruin, Kido Veinar. Es una de fuerza, es una de constitución. Ah, Hostia, ¿eh? Venga. ¿He aprendido nuevos? No, no. Se ha ganado un slot. Vale. Twinblade, ¿qué era? Cuando vas a ser golpeado... Puedes utilizar tu reacción para conseguir más 3 de AC. No, esto es para arma de... Ah, vale, ya consigues uno de los beneficios. Ya le voy a dar un bonus fit. No, perdón, un ability score. Vamos a subir. ¿Inteligencia puedo? Bastante bien. Y constitución, por ejemplo.
No aprendo nuevos. Aprendo nuevos, ¿no? Ah, aprendo otro cantrip. ¿Qué hacía esto? De 12. Armadura de sombras. Armadura de mago no está aquí, ¿no? No. Choradita esto. True Strike. Ah, vale. Voy a poner la armadura de sombras. ¿De qué que aprendo? Dos de clase. Ojo, ¿eh? Spray de colores. ¿Esto qué hace? Cegar. La tronadora. Fairfall. Retirada expeditiva. Saltar. Vale, me voy a poder saltar. Ah, y de nivel 2 ninguna. Qué mal. ¿No puedo quitar uno de estos? Espera, espera, espera. Ah, vale, sí, sí, puedo aprender de nivel 2. Vale, vale, vale. Mira, me voy a poner saltar. Y aquí me voy a poner alguno. Hostia, tenía Spider Climb. Podría haber aprendido. Ver invisibilidad. Estos son los tres de rayos de fuego. Arma mágica, ¿por qué no lo he aprendido? ¿No lo tengo? Es que no tengo volar, pero tengo levitar. Cuatro casillas. No me va a valer para lo otro. No sé, ¿eh? No lo sé. Bueno, así mismo. Ah, ¿cuántos puedo tener preparados? Ah, todos. Ah, perfecto. Ah, bueno, pero mejor no me interesa. Mejor ahora knock, ya que le he puesto lo otro. Entonces me puedo poner jump. Me voy a quitar, creo yo, Sleep, me voy a poner Mage Armor. Guay. Venga, a ver si este señor ahora no nos pega. Podría haber utilizado lo de teletransportarme 6 hasta para ir a la parte alta de la torre. A lo mejor podría, ¿eh? Pero no he caído. Ya volveremos. Por cierto, espera, menú, guardar en la partida. Bueno. Venga. Venga, que ahora va a salir bien. Nos va a querer, va a ser nuestro mejor amigo, ya verás. Vamos a sacar la percepción perfecta y vamos a sacar Who's this? Could be. He might know some. ¿Ahora no tienes percepción? Le tiras la misma. Hey you, get over here. Toma. I can hear you fine from here. What do you know about that castle over there? What do you want to know? Bueno, somos amigos. Who lives there?
What can you tell us about them? I deal with the guard, Captain. Name's Adam the 12th. Undead now. He lets us hunt here, and we tell him who comes and goes. Oh, sounds like a good arrangement. So you've never been inside the castle? No. And there's no one else outside the castle? Just a ghost, a dwarf. Doesn't seem dangerous. Lol. What's the garrison like? Strong? Weak? Monsters? The captain's a wraith, or something similar. The guards mostly skeletons. Undead. What other? Tengo turno undead, pero no sé. No, esos no son los de dejada inmóviles, creo. Who rules the castle? Or should I ask what rather than who? Name's Marjart. Probably undead, but I've never met him. Como random. Está no muerto. Undead or necromancer is my guess. Everyone I've seen there is undead. Many thanks for the information. I didn't catch your name. Talbot. Talbot. ¿Y ahora somos amigos? Go in peace before I get tired of being peaceful. Bueno, vale. Su puerta está cerrada. Vaya. Pues no parece, a ver, no parece que le haya importado. ¿Puedo robar lo que me dé la gana? ¿Cómo va esto? Ay, yo no me cabe mierda. Ah, no, sí. Por cierto, la jabalina para ti. ¿Se va a enfadar si le robo? ¿O cómo va esto? Menos mal que esta chica puede levantar literalmente todo. ¿Puedo ir por aquí o algo? Vale, un momento. Sí, ¿ves? Nada más, solo esto. I like that. No, pero todos. Vale, supongo que podemos volver. No, yo no tengo proficiencia con esto. Pero tú probablemente sí. ¿No? ¿Y ella? Pero es peor, pero más claro, pero para mí es peor. De 8 más 1. Más 1 de ataque, más 1 de bonus de daño. Ah. Pero es mejor la espada larga. Bueno, pues en principio nadie puede llevar eso. Pensaba que esa de Uzi podría. No te vas a enfadar, ¿no? Porque ya... Buenas noches. Entonces hay que meterse para adentro. No puedo ir por el agua ni por aquí.
Sí, realmente no puedes. ¿Y por allí? Ah, por allí. No, pero, a ver, todos en sigilo, por aquí. Que os liáis. ¿Qué zombies? Skeleton Archer. No, no, no. De cabeza no podemos ir. ¡Oh! Flechas. Esto es igual, ¿no? Que la mía. Oh. Una carta. Y blur. A ver. Para empezar. Las flechas. Oh. ¿Dónde están? Ah, vale. Ahí. Va, fechas van para ti. Que te sobran, pero bueno. Dale. Ahí a la ballesta. A ver, ¿cuál es la esta? Leer. Si esto se encuentra... A mi esposa L. L. Edición al final. Por 30 años siempre te he prometido volver. Voy a volver tarde. Es una batalla espectacular, pero la criatura era mejor que mi espada. La encenderé un fuego y esperaré a la puerta antes de que llegue. J. Es algún tipo de referencia. A lo mejor no entiendo. O simplemente lore, rollo, historia. Va a haber en algún momento un combate. Pero yo estaré atento. Oh. Una área segura de descanso largo. Ah, ahí. Pero entonces vamos ahí. Pero no voy a descansar ahora. Estoy entero de conjuros y todo. ¿No? Bueno, me falta uno de nivel 1, pero... Bueno, sabemos que esto está aquí y ya está. ¿Y esto? ¿Puedo craftear cosas? ¿O nadie tiene...? Vale. Bueno, que la vayan haciendo, ¿no? Parece que la van haciendo mientras caminamos. Simplemente tardan muchas horas, pero vaya que... Pero aquí no puedo pasar porque hay un árbol. Porque no habrá nada, vaya, pero... Espera, ¿esto termina aquí? Ah, vale, ¿no? Oh, eso es una tumba. Cementerio. Mal rollito. Una pila de huesos.
Tiene que ser el rollo componente, ¿no? Se puede leer. No tengo detectar bien ni el mal ni estas cosas. Es que nunca me lo pongo, entonces normal que no lo tenga. Hola. Ah, el enano, ¿verdad? Look, that must be the dwarf ghost we heard about. Seamos amigos. I'll take information where I can get it, even from a ghost. Tendría que echar un detectar bien el mal y estas cosas. Bien, buena. Get over here. Intimidación. 45%. Hey you, ghost. Get over here. Buenísima. All right. There's no need to be rude. What do you want? What can you tell us about the castle? Who lives there? Two women, a high elf but living and quite old. She's a necromancer of some sort. Necromante. And the other? Once human, but definitely undead now. The defiler, I think. And she had a gang of ghouls with her. Horrid beasts. I avoided them. Is there anyone else? There's a garrison. Skeletons, mostly. I avoided them, too. I think we know enough now. Thank you. ¿En serio? Actually, I was hoping to ask you a greater favor. A favor? How can we help you? I was killed in this cemetery. My bones are here somewhere. And you'd like us to take them home for burial so you can find peace. Well, yes. But they got a little scattered. The wolves, you see. Now that's just rude. As far as I can feel, pero bueno. They are in three separate places. Well, that's just you all over. It's not just about burial, though of course I'd be grateful for that too. Since I was killed, I carried on studying this necropolis, but I can't touch material things, including pens, so I couldn't update my journal. Now that's what I call a work ethic. And since my spirit is bound to my mortal remains, I can't return to Kaer Keflin to report. Técnicamente ni siquiera un fantasma se quedaría sobre la Tierra porque la Tierra no toca la Tierra, no está afectado por la gravedad, la Tierra se va. Le deja ahí, no puede estar en el suelo tampoco. Está flotando en el aire y la Tierra se va. You can rely on us. Bueno. Tengo los primeros huesos. Mira, ¿ves? Encuentra el tercer grupo. Bueno, vamos a quitarnos el caution, porque parece que ahora mismo no hay nadie. ¿Esta es gente del Kickstarter? No parece, ¿no? Parecen como nombres muy normalitos. Normalitos, o sea, muy de fantasía. Ah, esto está abierto. Un arco normal. Identificar, vale. Quizá. No sé, digo a lo mejor. Vale, a ver, uno estaba ahí, que era bastante evidente. Y otro será dentro de la cripta. Esto será con un proyectil. Ah, no. Ah. Ah, vale, es una... Vale, hay que bajar a la cripta. Me cago en la madre que me va a parir. Pues no vamos a bajar todavía.
Yo no me fío. Vale. Pues no, eso. No vamos a bajar todavía. Y vamos a guardar ya. Y otro día, pues, nos metemos para adentro. Porque no parece haber otra. Velita. ¡Hala! Nos vemos aquí. Solo te veo hasta la próxima. Adiós.